Cargando datos, hoy vamos a cargar datos de alguien muy querido por el ambiente musical. En un ratito les voy a contar de quién se trata. Programa número 7, como siempre, con una nueva producción de Suma TV, Iván Paz en las cámaras, Sebastián Videra en la puesta en el aire, Guillermo Aranda saludándolos. El gusto de saber que están del otro lado, aquellos que nos estén viendo en el vivo del aire de la frecuencia local en nuestro canal 7 o en las distintas redes sociales a través de nuestro canal de YouTube Somos 9 de Julio. Recuerden que aquellos que miran el programa a través del canal de YouTube lo pueden compartir para que se vea más y cada uno en sus redes lo tenga y mucha gente lo pueda ver. El gusto de saludarlos como siempre, domingo 9 de la noche, un horario familiar para que toda la familia esté ahí cenando, compartiendo un lindo momento y sumándose a nuestras entrevistas de todos los domingos. Decía que hoy va a ser un programa con un entrevistado que nos da mucho gusto recibir, que tiene que ver con el mundo de la música. Tanto arriba como abajo del escenario, seguramente debe tener muchas cosas para contarnos y por eso vamos a cargar datos de él y por eso vamos a recibirlo con muchísimo gusto al amigo Juan Falcone. Juancito, bienvenido. Hola, Guillermo. Buenas noches. ¿Vos sabés que cuando empezamos con esto dijimos, che, ¿a quién vamos a invitar? Y hubo así como una... Al principio estoy hablando, ¿no? Sí. Cuando se empezaron a tirar nombres, y hubo así como una... como que nos pusimos todos de acuerdo en que uno de los nombres tenía que ser vos. Bueno, yo agradecido de estar con ustedes acá en este programa tan lindo, ¿no? ¿Lo has visto ya? Sí, sí, sí. Más o menos sabés de qué se trata. Lo he visto y me encantó. Siempre el 9 de julio hay gente que tira buenas ideas. Ajá. Bueno... Yo decía en el arranque, el mundo de la música arriba o abajo del escenario, que te tocó vivirlo de los dos lados. Sí. Sos el sonidista de casi todas las bandas que han venido el 9 de julio, pero también has estado mucho tiempo arriba del escenario formando parte de una banda y sabemos que te gusta mucho cantar y qué sé yo. ¿Cuál de las dos partes te gusta más? Y... Supongo que son muy distintas, sí, ¿no? Sí, cada una en su momento cumplió una función muy importante para mí. ¿Cómo es? Estar arriba del escenario, bueno, tiene su adrenalina, por supuesto. Uh-huh. La música te transporta un montón de cosas, uh-huh. Te saca un montón de problemas, porque te transporta, como conversamos siempre con los amigos, la música... te vuelve a la adolescencia, a la niñez. Y como que te libera de un montón de cosas. Sí, sí, y recordás momentos lindos siempre con la música, ¿viste? Uh-huh. Te transporta a momentos lindos, otros no tan lindos, pero siempre te transporta a cosas vividas, ¿viste? Cosas lindas, uh-huh. Cosas de la vida. Bien. Eso arriba del escenario. Y abajo del escenario, si bien es cierto que hay distintas personas que hacen tu trabajo también acá en 9 de julio y todos lo hacen de una manera muy profesional, sí, con mucho trabajo y mucho sacrificio, supongo que te llevó mucho tiempo lograr todo lo que lograste. ¿A dónde voy? Una fiesta de 15, un cumpleaños, un casamiento, una reunión social. A alguien se le rompe algo, Juan Falcone lo tiene. Le hace falta a alguien un cable, Juan Falcone lo tiene. Aunque Juan Falcone en ese momento esté haciendo 3 o 4 fiestas a la vez, no importa. Vos vas a lo de Juan Falcone a las 3 de la mañana y sabés que el tacho de luz que se te rompió, Juan lo tiene. Que el cable, el conector de Juan lo tiene. Digo, ¿cómo lograste en el tiempo poder hacerte de ese stock que no solo
supongo que llevó una gran inversión, sino también una gran dedicación de tiempo. Y no ha sido fácil, no, supongo. No, no. Lo importante siempre, en mi caso siempre fue apuntar al oficio. Bien. Poner todo en el oficio, ¿viste? Bien. Nunca me dispersé en muchos oficios, ni abarqué muchos oficios. En realidad, lo que me dediqué a toda la vida es hacer sonido en vivo. Ajá. ¿No es cierto? Después, el tiempo y la vida me llevó a conectarme con muchos colegas, que somos todos muy amigos. Es un buen ambiente, digamos. Lo conozco desde que empezaron a todos. Ajá. Porque soy mucho más grande que ellos, por supuesto. Claro. Cuando empezaron todos los DJs que hay acá, y la gente que trabaja hasta, bueno, no siendo la gente de mi época, a todos los chicos, como les decimos nosotros, que son los que están haciendo en la noche en BAM, uh-huh. los anteriores, por supuesto, los más conocidos. Todos empezaron yendo a buscar tu casa. A mi casa alguna cosa que le faltó. Y a su vez, muchas veces hemos armado, sin ser yo de jockey, hace muchos años atrás, fiestas que si yo se la armaba para ellos, no para mí. Con mis cosas yo le armaba cosas a ellos, pero los que realmente eran los dueños de la fiesta eran ellos, los de jockey. Y así hice con mucha gente. Y bueno, eso te lleva a tener compromiso con la gente también. Todo lo que vos lográs es por el compromiso que yo he tenido con la gente. Sí, pero muchas veces, por más que uno tenga compromiso, muchas veces por más que uno tenga el material, muchas veces por más que uno tenga los elementos, el respeto no te lo ganás. Y sin embargo vos te ganaste, me parece, el respeto de todos. Sí, porque el tema es así. Yo muchas veces le he dicho a los amigos que me quieran escuchar que uno se debe al alquiler de un micrófono como al evento más grande que vos puedas imaginarte. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por ahí viene el respeto. Porque el respeto vos se lo das a un chico que recién empezó como al más grosso que pueda hacerle sonido. ¿Te das cuenta? Claro. Y si alguien va a mi casa, bueno, alguien no, van muchos, pero a las 3:30 de la mañana, a las 4, como vos decís, yo estoy durmiendo, yo me levanto o mi hijo se levanta y le damos lo que necesita sin ningún problema. Uh-huh. Y ellos saben que nosotros somos así, ¿viste? Entonces, la gente no tiene miedo de tocarte timbre o de golpearte la puerta porque sabe que vos lo vas a recibir. ¿Y en algún punto no te enojás también de decir, che, paren un poco, son las 4:30, déjenme dormir? No, no, porque es una costumbre que se te hace. Porque aparte es el horario, claro, ¿no? Claro, es como hacer, no sé, como si tuviera una remisera y te llaman a las 4 de la mañana para hacer un viaje, no te podés enojar. Claro. Porque es tu oficio, lo que te gusta, ¿viste? Bien. Y más solucionar un problema. Te imaginás que si vos le solucionás un problema. Ha habido muchachos, amigos, que están haciendo una fiesta y se le ha plantado un rack de potencias completo y se le termina la fiesta al hombre. Sí, entonces, bueno, en una fiesta puede fallar cualquier cosa, ¿sí? Menos el DJ. No, no, la música no puede fallar. Entonces, bueno, la consigna es tirar con lo que pueda. Ponemos que sea una radio hasta que yo llegue. Voy a hacer lo más rápido que pueda, ¿viste? Claro. Y bueno, manotear lo que sea, un rack, lo que sea, llevarlo. Esa adrenalina debe ser. Y que la fiesta siga, ¿viste? Tremenda. Sí, y más para el pobre muchacho que se le plantó todo, ¿viste? Escucha, vos tenés la suerte de trabajar con tus hijos. Después vamos a hablar de la familia, sí, de tu señora, de tus hijos. No sé si tenés nietos. Sí, tengo. Ya sí. Tenés. Te aguantan, te bancan un montón. Sí, sí. Me aguantan. O sea, ¿lo podrías haber hecho sin ellos? No. No, no. Uh-huh. Te aguantan hasta lo imposible porque uno se va metiendo en esto, se va metiendo. Y a veces no medí las consecuencias del tiempo. Esto tiene un tiempo para trabajo. No es como un negocio que vos le decís, bueno, vos le dedicás de lunes a sábado y son 8 horas. De lunes a sábado. Y te olvidás. Claro, y atendés al cliente perfectamente. Esto no. Esto es de viernes a domingo y son horas contadas. Si vos te tomás más trabajo de lo necesario, vas a andar corriendo muchísimo, como he ido corriendo yo toda la vida, uh-huh. pero a su vez con una adrenalina tremenda porque
No sabés si vas a llegar al último compromiso que vos tenés. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y se te retrasó algo porque un chico llegó tarde a probar, otro llegó tarde a recibirte las cosas, y se te van retrasando los tiempos. Y cada vez más, el último compromiso es el que más adrenalina claro, te lleva. Claro, no llego. No. Y bueno, vos querés el compromiso, querés cumplirlo, ¿viste? Te emociona hablar de estas cosas. Sí, ¿no? Sí. Vos, no sé si te lo pones a pensar o no, vos sos un tipo que últimamente, por lo que uno ve, aparte por el tema de la cuarentena, sos de expresarte mucho en las redes, sí. Y cuando tenés ganas de dar una opinión la das en las redes, y hasta a veces te pones a cantar y, sí, sí. Y la gente te mira y te comenta cosas, Juan esto, Juan aquello, Juan lo otro. ¿Vos te pusiste a pensar en algún momento, hiciste alguna vez una pausa de decir, che, pará, pero yo hice esto, hice aquello, hice lo otro? ¿O no? A medida que vas haciendo camino al andar, eso queda y vienen desafíos nuevos. Sí, sí, porque no tenés tiempo de... En este oficio no tenés tiempo de muchas cosas, de analizar muchas cosas. No tenés tiempo de mirar para atrás. Si bien vos en tu inconsciente sabés lo que has realizado y lo que has logrado, esto es como... Cuando dicen los jugadores de fútbol, se pasó el domingo, pensamos en el próximo. Bueno, vos estás pensando siempre en la próxima, ¿viste? Uh-huh. Porque te lleva mucho tiempo, mucho desgaste psicológico, más que nada, el tener muchos compromisos, ¿viste? Claro. En poco tiempo. Bien. ¿Cuál fue, si tuvieras que... seguramente debe haber un montón, debe haber muchas. Pero, a ver... Para la gente que no sabe, por ejemplo, los pibes van al boliche, pongamos por nombre Obelix, y capaz que no saben que el sonido de Obelix lo pone Juan Falcone. Y después dicen, bueno, voy a Centro Empleado a bailar un rato. De Obelix se van a Centro Empleado. Bueno, ahora nombro Centro Empleado porque no está más. Sí. Vamos a Centro Empleado, bueno. Y capaz que no saben que el sonido también es de Juan Falcone. Y te dicen, bueno, che, pero pará, vamos un rato a tomar algo al bar céntrico que está en... Bueno... Y ahí capaz que hay una banda tocando y también el sonido lo hace Juan. O sea, de esas noches donde te toca jugar en primera en tres o cuatro lugares a la vez, ¿te acordás cuál fue o cuál es la primera que se te viene a la cabeza mejor y peor noche que tuviste? Y son tantas que... Pero una, que se te venga así, la mejor noche fue cuando vino, no sé, Ráfaga y a la vez tenía... Dos casamientos y a la vez tenía, no sé, tal sí, cosa. Mira, Guillermo, la verdad que si yo te cuento, yo muchas veces a la gente que ha ido a mi casa, ¿viste? Porque a veces te pasan cosas, ¿viste? Vos vas a mi casa a buscar un micrófono y yo te atiendo apurado y te digo, mira, Guillermo, mira, te lo doy porque me tengo que ir, que este piloto. Y vos, muchos han pensado, pucha, qué apurado que anda. O qué asqueroso, sí. Qué sé yo. Y sin embargo, ese día yo he armado 6 sonidos, por ejemplo, en todas partes, ¿no es cierto? Y cuando no te toca, ir a Fren, ir a Naón, sí, sí. Ir a donde sea. Bueno, mira, en estos momentos me estoy acordando de uno de los peores que me pasó. Vamos a hacer un casamiento a un campo... No me diga que le arruinaste el casamiento. No. Vamos a hacer un casamiento en un campo esa misma tarde todo. Mis hijos salen para Junín con el colectivo porque tocaba La Meta, del grupo La Meta, en una fiesta de una empresa muy grande. A mí se me retrasa el casamiento porque vienen unos chamameceros. Chamamecero, sí, muy sí. Bueno, y se empieza a retrasar el casamiento. Porque no llegaban los tipos. Claro. Yo ese día tenía a Sandra Mianovic en Casares, en Carlos Casares. Sandra Mianovic en Carlos Casares, llevada por Cultura, en el lugar de Cultura, ese lugar hermoso que tiene un piso arriba, donde se hacen los shows, la Casa de Cultura. No en la entrada, sino en el fondo de Casares. No me acuerdo la calle ahora. Pero bueno, el compromiso mío era hacer la fiesta, los chamameceros, y de ahí agarrar las cosas, que ya la tenía toda armada para Sandra, la tenía toda armada y probada del día anterior. Ajá. Esto era un sábado.
Yo el viernes a la noche hice toda la prueba, sí, de luz y sonido. Estaba todo programado para que todo saliera sin ningún problema. Perdón, déjame aclararle algo a la gente que es importante. Para los que no saben, cada artista, antes de ir a tocar a un lugar, te pasa algo que se llama RAC. Raider. Raider, perdón. Para que ese, el Raider ese es lo que el sonidista tiene que tener, porque ahí está indicado qué guitarra va a usar el artista, la batería, el teclado, el micrófono, la voz, todo. Entonces, por eso Juan dice, yo ya tenía probado todo lo de Sandra Miano y andaba todo bien. ¿Y qué pasó? Bueno, me empiezan a retrasar los chamameceros esto. Después los tipos eran tan buenos. Pará, ¿a qué hora tenía Sandra Mianovich? Y Sandra Mianovich lo tenía a las 9:30 de la noche, más o menos. ¿Y el casamiento a la tarde, al mediodía? El casamiento al mediodía, que yo supuestamente 6 de la tarde quedaba libre. Quedabas libre. De ahí me iba a casar y hacía mi trabajo. Bien. ¿Y el otro equipo en Junín con la Meta? En Junín con la Meta, sí. Estoy terminando de hacer los chamameceros que no terminaban más y yo rogaba. Inclusive cuando vos te proponías hacer un trabajo y vos haces una fiesta, yo no te puedo decir... por favor, terminá de cantar porque me tengo que ir. Mi compromiso es hasta el final. Era hasta las 6, pero si te quedás hasta las 7 o 7:30, yo no puedo, es mi forma de ser. Otra persona por ahí dice, no, yo terminé a las 6, me voy porque tengo otro compromiso. Sí, como el amigo Walter Marera que le sacó le desenchufó el sonido a Sebastián. Y bueno, contado por él, ¿eh? Estaba yo ese día. Le hizo tres veces seña. Tres veces seña le hizo a Seba que... Que cambiara la onda. Sí. No, aparte de que, bueno, le hizo tres veces, le apagó una vez, se la levantó de vuelta y después ya la última tral hizo... Bueno. Chao, listo, se terminó. Bueno, volvamos a los chamameceros. Bueno, terminan de... no terminan de tocar estos chamameceros que recibo una llamada por teléfono, mi hijo. No había parado la caminera de Junín, porque tenía el matafuego vencido... que no nos dimos cuenta, porque siempre andamos en la calle. Sí, con todas las medidas de seguridad. Aparte, con todo en regla, tenés que andar con BTV, con todo, porque si no, no podés andar en la calle. Tenés que ser medio suicida. Algunos sí, varios. Pero algunos amigos sí andan. Salen a la noche también, para que no los pares. pero bueno, le contaba esto, que recibo una llamada de mi hijo diciéndome que lo habían parado en la caminera. Y no los dejaban salir porque tenían el matafuego vencido. A mí, yo tarde para llegar a Casares, que la cabeza me daba vuelta. Imposible ir hasta Junín a socorrer. Le digo, no puedo hacer nada. Bueno, tuvimos la suerte que me pude contactar con los chicos de la Meta. Bueno, llegaron ahí al lugar, liberaron todo. Bueno, pero bueno, en definitiva, yo llegué cuando ya estaba toda la gente adentro. Bueno. Con la artista ahí. La gente adentro esperando que el artista tocara, pero digo, faltaba igual. No había llegado Sandra Mianovich. No. Pero el backstage de ella quiere que vos tengas todo listo y que estés media hora o una hora antes, como corresponde. Sí. ¿No es cierto? Te imaginás que la desesperación que tenía, que nos llegábamos nosotros, que hacíamos luces, sonido, todo. ese fue un día terrible porque no me gusta faltarle al compromiso. Los nervios. Una cosa... después que pasa, bueno, decir, bueno, salió todo bien, lo logramos, pero mientras tanto la adrenalina y eso te mata. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Estamos charlando con Juan Falcone. Hay seguramente miles de anécdotas para contar. Obviamente después vamos a hablar un poco de su vida. ¿Qué hace cuando no está haciendo sonido? ¿Dónde estudió? ¿Cómo es su grupo de amigos? Vamos a hablar un poco de su familia. También vamos a hablar de los amigos que le ha generado la profesión, porque hasta donde sé, tiene una muy linda relación con bastantes artistas. El Toro Quevedo entre ellos, por ejemplo, por nombrar uno. Así que quédense, estamos charlando con Juan Falcone, el hombre del sonido 9 de julio. Como hay otros, por supuesto, pero él nos puede contar sus anécdotas tanto desde abajo como desde arriba del escenario. Estamos transitando nuestro programa número 7. Recuerden de comunicarse con Fernando Escardino, estilista. Aquí les aparece en el Zócalo la dirección y todos los datos que necesitan para sacar turnos. Y si recuerden también, si se quieren sumar a la Academia de Peluquería, saquen por supuesto sus turnos y pidan sus horarios en la peluquería de Fernando Escardino. Hacemos la pausa y seguimos charlando con Juan Falcone. Un gusto que nos estamos dando. Ya venimos.
Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Este invierno, hacé de tu casa el lugar más cómodo. Encontrá en Bringeri eso que necesitas y págalo con las mejores promos. 12 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito en todos los productos. 10 cuotas fijas con tu crédito personal. Envíos a domicilio, gratis en ciudades con sucursal. Para comprar sin salir de casa, ingresá a www.bringerihogar.com.ar o comunicate al 0810-333-9470. Bringeri, hoy más que nunca nos une la confianza. Fotografía no es solamente agarrar la cámara, hacer foco, encuadrar o iluminar bien. La fotografía es un trabajo en equipo. Me gusta pensarlo como una orquesta, en donde cada integrante, cada artista pone lo mejor de sí, por el bien de la obra, en donde todo tiene que estar en absoluta sintonía. La fotografía es como un lienzo en blanco, es teatro, es interpretar y resaltar la belleza de cada individuo y llevarla a su máxima expresión. La fotografía es mi pasión, y cuando la pasión es compartida, se multiplica. Julieta, un estilo diferente en talles especiales. Ropa de vestir, vestidos de fiesta, novias, madrinas y egresos. También encontrarás ropa de niños y adolescentes y talles especiales en ropa de hombre. Visítanos en La Rioja y Robio y sorprendete. Tienda Julieta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I sabemos que tener mascotas es un privilegio y que forman parte de nuestra familia. Por eso queremos lo mejor para ellos. Los esperamos en Robio 616. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360. Pantallas LED indoor-outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED. Segundo bloque, aquí estamos en Sede Voz cargando datos, domingo por la noche, programa número 7, charlando con Juan Falcone, dándonos un lindo gusto, un lindo rato de una buena charla que tiene muchas experiencias y anécdotas sobre todo, y nos van a quedar un montón afuera, pero bueno, no importa, estamos cargando datos de Juan Falcone, agradecidísimo Juan de tu visita.
¿Cómo viene? Retrocedamos en el tiempo, porque hace un rato hablamos de cosas que tienen que ver con tu trabajo. Pero vos sos de acá de 9 de julio, nacido en 9 de julio, ¿o no? No, yo soy nacido en Flores, en Capital Federal. ¿Y cómo caíste acá? No. Nací allá por mera casualidad, porque... ¿Tus viejos son de acá? Mi papá y mi mamá son de acá de 9 de julio, ajá, nacido. De familias ya conocidas. Uh-huh. Bueno, yo soy Falcone, pero mi madre es Márquez, de apellido. Bien. Escuchá, ¿y de niño cómo eras? ¿Eras un Juan travieso, un Juan más bien tranqui? O... Según lo que cuentan, porque yo no me acuerdo. No te acordás porque no querés, me parece. Era muy terrible, ¿viste? ¿Sí? ¿Bravo? Bravo así de travieso, ¿viste? Bien. De gente traviesa. Bien. Mi tía Márquez, que son las que más me han aguantado... Cuentan cosas bravas de Juancito. Deben saber de lo que hablo, sí. Está bien. Es lindo, debe ser una de las notas, todas las notas me dan gusto hacer, pero debo confesarte que yo al menos en este momento la estoy pasando muy bien, porque en cada cosa que vos contás hay una emoción en tu relato. Y vos me decías hace un rato, yo soy de emocionarme fácil, y no siempre pasa eso. Y de verdad con el corazón abierto te agradezco la sinceridad, porque creo que esa sinceridad y esas lágrimas y ese timbre de voz que se te quiebra cuando hablas y contás una anécdota, creo que es lo que hace que la gente mire este programa. Porque es genuino, porque... Sí, sí. Porque no, acá no hay un careteo, porque yo te doy el tiempo para que trates de recuperarte. Ya te digo... Nací en Capital por pura casualidad, uh-huh. Porque bueno, yo fui concebido acá en 9 de julio, uh-huh. Y mis padres quisieron buscar un mejor futuro. Y lo fueron a intentar y naciste allá. Y nací allá, sí, pero uh-huh. Bueno, antes de los 2 años creo que ya estaba de vuelta acá en 9 de julio. Escuchá, y de la etapa de escuela, los primeros amigos y eso, ¿te acordás de algo o no? Sí, sí. ¿Dónde hiciste la escuela? Bueno, fui a 3 escuelas en la primaria. Uh-huh. Empecé en la escuela 4, que era la más cercana a mi casa. Bien. Yo vivía en Mitre y Chacabuco. Uh-huh. Hice un segundo grado en la escuela 1. Bien. Y después terminé yendo a San Agustín. Bien. Terminé mi 7º grado en San Agustín. Está bien. ¿Y hiciste secundaria o no? Sí, fui a la escuela técnica cuando la escuela técnica... Ah, la recorriste toda. Claro, no, ya la secundaria es en la escuela técnica. Claro. Donde terminé... en esa época la escuela técnica estaba en Salta, ¿no? ¿De esa escuela me está hablando? En Santa Fe. Ay, perdón, Santa y Fe Rioja. Y Rioja. Santa Fe y Rioja. Sí, ahí fueron la escuelita vieja. Mis tíos Oscar, mi tío Norberto y mi viejo también fueron sí, ahí. Sí, casi todos los de mi edad fueron todos ahí porque... Ya después se hizo la escuela nueva. Claro. Mi hijo más grande se recibió en la escuela nueva. Che, ¿y buen alumno? Y bastante. O de regular. Sí. Costaba. No era de los más sobresalientes, pero siempre fui. Siempre rendías. Nunca me llevé ninguna materia, nada. Ajá. Se ve que me copiaba bien. No eras un traga, pero te alcanzaba para el 6, el 7 para rendir. Aparte, siempre tenía buenos amigos. ¿Y te gustaba? Sí, me encantaba. ¿Sí? Sí, sí. Porque viste que hoy los pibes como que la escuela... Me gustaba más la parte, la escuela técnica que tiene 2 partes. La que te enseña las materias y el taller. Y el taller. Y el taller era lo que más me gustaba. Claro. Como le debe gustar a la mayoría de los chicos. Pero bueno, siempre con buena gente, buenos profesores, que hasta el día de hoy a muchos de ellos los veo. Uh-huh. Muchos de ellos se nos han ido hace poco. Uh-huh. Pero gente de la de antes, ¿viste? Los mejores recuerdos. Y ahí, a ver, cuando vos empezás la primaria, bueno, también que me imagino que por ahí a vos se te complicó porque pasaste por varias escuelas, pero en la secundaria ahí es donde empiezan a aparecer los amigos posta, esos locos lindos que te acompañan a todos lados. Claro, en la secundaria. En la primaria,
Al ir cambiando de escuela, cambiaba de compañero. En la primaria tuve muchos conocidos que nos vemos y ¿te acordás cuando íbamos a la escuela juntos? Yo por ahí los miro y ha pasado tanto tiempo que no los recuerdo, sí, pero sí, puntualmente de un par me acuerdo. Y en la primaria éramos todos amigos, pero así de grupo, ¿viste? Vos imaginate que yo en la primaria, en San Agustín, en mi año iba Tampón de Bertuzzi, el Negro Quintana, Tito Fon. Claro. Todo gente que le gustaba jugar mucho al fútbol, que era lo que más hacíamos en los recreos ahí, ¿viste? ¿Vos llegaste a jugar en algún club acá? Sí. ¿Dónde jugaste? Yo empecé en San Agustín a jugar. Bien. ¿Pero por el colegio? No. En las divisiones inferiores. Ajá. Mi padre, toda la vida hincha de Once Tigres, jugador de Once Tigres. Uh-huh. Que quiero aclarar que... ¿de quién hablo? Es del Indio de Fey. Bien. Toda la vida en Once Tigres, jugador de Once Tigres. Sí. Identificado con Once Tigres. Exactamente. Pero el pibe le empieza en San Agustín. Una cosa... Sí, porque ahí estaban todos los amigos, ¿viste? Ajá. Más que nada era por el grupo del grado nuestro, que era un equipazo, por supuesto. Claro. Imagina que en ese tiempo había muchos chicos que la rompían. ¿Y qué te decía tu viejo? ¿Te alentaba o te gastaba? Te decía, escúchame, ¿por qué San Agustín? Jugué mucho tiempo, porque en ese momento, mirá vos de lo que te estoy hablando, da la casualidad que en Once Tigres jugaba Maldonado. Ajá. Que después fue director técnico. Sí, Coto. Coto. Jugaba en la tercera y Coto quería irse a San Agustín, quería volver a San Agustín. Y el cambio que hicieron fue Juan Falcone, que era de la sexta, por Coto Maldonado, porque él se quería ir y mi hijo quería que yo jugara en Once Tigres. Claro. Y bueno, así seguí jugando. Hasta los 16 años que tuve un intercambio por ver una anécdota del fútbol que me marcó para toda la vida. Voy a ver un partido de cuarta división, que eran los compañeros míos, porque yo iba a jugar en tercera. Tercera en ese momento es lo que es la reserva de hoy. Claro, exactamente. Ya tenía 16 años en ese tiempo. Y en la cancha de Agustín Álvarez voy a ver a mis compañeros, no le cobra un foul muy, muy visto el referí. En ese momento yo era un tipo así, medio temperamental. Así. Calentón. Sí. Le digo, ¿por qué no cobra que este que el otro? Cuando cruzo el alambre, porque eran alambres de dos hilos en ese tiempo. Sí, no había... En ese tiempo el director técnico de Agustín Álvarez era Tato Álvarez. ¿Pero cruzaste para enojado para pelearlo? No, crucé la cancha para irme, porque ya terminaba el partido. Ah, bien. Entonces se me arrima el Línima y con el banderín del córner, con el banderín del Línima, me pega acá. En la costilla, ¿viste? Me dejó como sin aire, y yo era 16 años tenía. Se mete Tato Álvarez enojado, pero ¿cómo le va a hacer esto al chico? Bueno, entonces, en definitiva, yo lo esperé que saliera el referí, el Línima que fue en ese tiempo, y creo que todavía debe estar dando vuelta con la bicicleta. Eso me costó 3 años y medio de estar parado. Tu vida del fútbol. Sí. ¿Y pudiste volver? Volví después de la Colimba. Cuando llegué de la Colimba, volví a Once Tigres. Jugué en primera. Volví. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? Jugué en primera en Once Tigres. Después tuve algunos intercambios con algunos compañeros de fútbol. A mí me gustaba mucho entrenar. Y por ahí algunos compañeros que son medios caudillos, ¿viste? No les gusta que vos te adelantés, que corrás y eso. Claro, porque los haces correr a ellos. Mantenerte al ritmo de ellos. Así eso me llevó un poco a tener problemas. Un día estábamos en el vestuario de Once Tigres, yo era titular, me tiran la camiseta de suplente, la dejé en el banco. Y te fuiste. Y me fui. Hablé con Beto Galvani, que me conocía porque habíamos jugado varios partidos amistosos. Uh-huh. Y Beto me dijo, sí, Juan, no tengo problema. Me gusta que esté en el equipo. Uh-huh. Me va a tener que bancar porque tengo
jugadores viejos de Agustín y me va a tener que bancar unos partidos porque no te puedo poner de entrada. Sí, no hay problema. Así que el tercer partido ya me puse. Beto Galvani te fue de frente, digamos. Nada de prometerte cosas raras. Una persona maravillosa. Uh-huh. Y bueno, al tercer partido ya me puso en primera y ya no salí más. Escúchame. ¿Y cómo pasaste de ser jugador de fútbol a músico del grupo Melody? ¿Qué pasó en el medio? Digo, ¿qué hacías? ¿Cómo se formó eso? Y bueno, esas son las cosas que de la vida, ¿viste? Cosas de la vida. Cosa que vos no la pensás tampoco, uh-huh. Como yo tampoco pensaba ser sonidista. Bien. Te vas llevando la vida. ¿Qué fuiste primero? El grupo Melody apareció, sí. Primero. Yo vivía en San Juan y Alsina. Sí. Y yo, por más que estuviera enfermo, iba a estrenar igual. Bien. Era una cosa que superaba a mí. No importa. Era una pasión el fútbol. Los jugadores que han jugado conmigo en Agustín se deben acordar que Beto Galvani nos hacía correr alrededor de la cancha grande, que no tenía luz. Y Beto no te contaba las vueltas que vos pegabas. Confiaba en vos. Hasta que un día se dio cuenta y... Que algunos lo mancaban. No, se terminó. Cuando yo daba 10 vueltas, muchos compañeros míos daban 5. Claro. ¿Te das cuenta? Y en ese momento me agarró una fuerte gripe a mí. Ajá. Que me... Bueno, me tuve que quedar acostado en la cama. Y aparece un señor que se llama Miguel Garay. Miguelito Garay. El Gorrión le dicen mucho, otros le dicen... Ahora, Nico el Fenómeno. Bien. ¿Es acá de 9 de Julio? Sí, es nacido el 9 de Julio y ahora está en Chivilcoy. Bien. Un cantante de 9 de Julio. Miguel Garay, cantante de 9 de Julio, como Quino, como Seijo, como... Sí, sí, un montón. Sí, Melián, como todos los amigos. No me quiero olvidar tampoco... Dijiste Melián, dijiste Seijo, dijiste Quino, dijiste, bueno, tú, el del grupo Melody, ¿cómo es el nombre? ¿El que está ahora en Chivilcoy? Garay. Garay. ¿Y de quién no te querés olvidar? Antonio Avendaño. Bien. ¿Te vienen a ver a tu casa? Me vine a ver Miguel Garay a mi casa porque... ¿Vos tenías algo que ver con la música nada, o no? Nada. Miguel Garay me conocía desde cuando yo hacía folclore, que era joven. Dejé de hacer música folclórica y subirme a un escenario a los 17, 18 años. No toqué más. Por cosas que pasaron. Y me dice, ¿no querés tocar en una orquesta de cumbia? Que empezamos un guitarrista, le digo, yo, tocar cumbia, si no toqué en mi vida cumbia. ¿Y si te hubiese ocurrido por la cabeza? No. Entonces me dice, pero tenés que aprender, porque vos los tonos los sabés tocar la guitarra, solamente tenés que aprender el ritmo de cumbia y listo, y se listo. Terminó. Sí, que debe ser una base y de ahí base, para adelante... Sí, porque antes se hacía, el violero hacía base y algún punteo, pero la mayoría de las melodías las hacía el teclado. Bien. Teclado, bajo y batería. Y guitarra, esa era la banda de cuatro atrás y el solista adelante. Bien. Bueno, le digo, mirá, yo estoy enfermo, pero no sé. Bueno, probamos. Si querés, probamos. Yo en ese momento en Agustín ganaba 50 pesos, por decir algo, por mes. Bien. Y este chico me decía que yo iba a ganar 150 pesos por fin de semana con la banda. Bueno. Le digo, pero no, me parece que no va a andar. Sí, vamos a probar, probamos. Dice, dale, que yo quiero llevarte a vos porque yo te conozco. Bueno, y empezamos. O sea que vos pasaste. En el barrio Los Aromos empezamos valija, de Bali Bat. El Bali era nuestro representante. Sí. Que después tuvo Parrilla La Vía, todo sí, eso. Sí, sí, bueno, sí. Ese muchacho era nuestro representante. Él los vendía. Él los vendía y ponía su casa para que ensayemos. Bien. Si te cuento los equipos que teníamos, era una risa, ¿viste? Te imaginás que la consola de sonido era solamente para el cantante, para que cantara, claro. El cantante nada más. Una consolita. ¿Y cómo mezclaban? No se mezclaba. Cada cual era vivo. Cada cual tenía su instrumento. Yo con mi guitarra tenía mi equipo.
el bajista con cada su equipo. Uno tenía su Marshall, digamos, para que se entienda. Equipos individuales. Los equipos individuales para que escuchara la gente la música, el cantante con un solo micrófono. No te estoy hablando. De, ¿año? Y año 83. Mirá vos. Año 83. Y bueno, te imaginas que empezamos a ensayar, había que aprenderse mínimo 30 temas, de 30 temas para arriba para salir. Que ellos ya, supongo que ellos ya estarían afinaditos. Y bastante, porque eran todos gente de ese palo, claro. El palo de la cumbia. ¿Y te costó? Juancito García, Daniel Orifice, bajista, pasaron mucho por la banda. Uh-huh. Baterista también pasaron mucho. Alejandro Canuso fue el primero que tuvimos, primer baterista. También pasó Mariani, uh-huh. El chico de Mariani, y terminó Luisito Andreopoli en la batería. Pero pará, vos que venías del folclore, ellos te hacen la propuesta de que te ibas a adaptar, sí. Rápido. ¿Te costó o no? No, me, fue más fácil me de lo que tuve que pensabas. Adaptar rápido porque yo pensaba en los 150 por semana. Por semana. Claro, vos ganabas, plata de hoy. Vos ganabas 1.000 pesos por mes y pasabas a ganar 3.000 por fin de semana. Una cosa irrisoria. Exactamente. Pero bueno. Y fue así. ¿Eh? El éxito fue así. Así. Sí, fue así. Fue cada vez más grande eso. Porque bueno, era un grupo de amigos, ¿viste? Gente que... O sea que se divertían aparte de hacer lo que hacían. Nos divertíamos y en los ensayos más que nada, porque después cuando vas a trabajar muy poco te podés divertir, ¿viste? Claro. Porque el dicho es el que desfila no iza la bandera, y es cierto. Es cierto. ¿Te das cuenta? Es cierto, pues, es cierto. Vas, tocas y bueno, ahí se termina. Sí. Los que la pasan bien son los que están abajo. Se termina el día todo. Pero bueno, el solo hecho de tocar ya es una cosa hermosa. Y compartir con amigos como éramos amigos nosotros es algo increíble, ¿viste? Me tengo que ir a la pausa, ¿no? Ya estamos en tiempo de pausa. Me queda todavía un minuto. Pero no, pero aparte lo que te quiero contar, nos tocaron la época de la inundación a nosotros. Y en el año 84-85 se inundó todo lo que es... nosotros hacíamos mucho la zona de La Pampa. Nosotros hacíamos Pico, América, Santa Rosa, bueno, para aquel lado Tres Lomas, 30 de agosto. Bueno, sí, Carué, todos los pueblos que te imagines, para el lado de La Pampa lo hacíamos todo. Porque en ese tiempo no había grandes bandas para hacer bailes. Bien. Y se ganaba, por eso se ganaba mucha plata, uh-huh. Mucha plata. Nosotros salíamos los jueves, arrancábamos en Pehuajó, viernes en Trenquelauquen, sábado en Pico, domingo en Santa Rosa y nos volvíamos. ¿Y qué tocaban hasta en dos lugares a la vez, supongo? No, una sola vez. Una sola porque hacíamos hasta cuatro entradas en ese tiempo. Ah, noches exclusivas. Sí, noches exclusivas. Uh-huh. Era tocar y tocar y tocar. Mirá. Tocar, dormir, levantarse, armar, tocar, dormir, así, continuamente. Bien. Después de la pausa va a ser el último bloque y ahí nos vamos a meter en tu vida. Quiero que nos cuentes... Después de todo ese éxito de Melody, ¿en qué momento decidís ser sonidista y por qué decidiste eso, primero? Y después, bueno, ¿cómo conociste a tu señora? Porque después, no sé si en el medio o durante, fuiste formando tu familia. ¿Vos tenés cuántos hijos? Tengo dos varones, ajá. Una mujer que el domingo pasado cumplió... 37 años. 37 años. Bueno, Juani, sí. De 29. Sí. Y una hija. ¿Por qué te emociona hablar de ellos? ¿Por qué crees que te emociona hablar de ellos? ¿Podés o querés contármelo después de la pausa? No, después te lo cuento. Después de la pausa. Antes de ir a la pausa, déjenme contarles que. Como siempre, toda la línea de baterías Mateo para tu auto, camioneta, agro, campo, tractor, cosechadoras y camiones, ahora las encontrás en Cataini Neumáticos. Control y diagnóstico, instalación sin cargo, las llevamos a domicilio sin cargo y las podés pagar con ahora 12. Pedila ya al 2317-512928. Cataini Neumáticos está en Avenida Mitre 4506. Recordá que allí encontrás toda la línea de baterías Mateo. Y, como ustedes pueden ver, aquí nos hidratamos con el agua más rica y más pura de la ciudad, que es AguaPap. Podés pedirla al 422-069, también en sus formatos de vasito, que esto es para llevarlo a la oficina, para tenerlo en la heladera. Estos formatos de vasito de agua van como trompada,
como dirían mis hijos. Así que nosotros nos hidratamos con el agua más rica de la ciudad, que es Aguapap. Después de la pausa, venimos para charlar un bloque más con Juan Falcone sobre su parte más íntima, sobre su familia y cómo es que decidió ser sonidista y tener todo el éxito que tuvo en el tiempo en cuanto a su trabajo se refiere. Ya venimos. Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Este invierno, hacé de tu casa el lugar más cómodo. Encontrá en Bringeri eso que necesitas y págalo con las mejores promos. 12 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito en todos los productos. 10 cuotas fijas con tu crédito personal. Envíos a domicilio, gratis en ciudades con sucursal. Para comprar sin salir de casa, ingresá a www.bringerihogar.com.ar o comunicate al 0810-333-9470. Bringeri, hoy más que nunca nos une la confianza. Fotografía no es solamente agarrar la cámara, hacer foco, encuadrar o iluminar bien. La fotografía es un trabajo en equipo. Me gusta pensarlo como una orquesta, en donde cada integrante, cada artista pone lo mejor de sí, por el bien de la obra. En donde todo tiene que estar en absoluta sintonía. La fotografía es como un lienzo en blanco, es teatro. Es interpretar y resaltar la belleza de cada individuo y llevarla a su máxima expresión. La fotografía es mi pasión, y cuando la pasión es compartida, se multiplica. Julieta, un estilo diferente en talles especiales. Ropa de vestir, vestidos de fiesta, novias, madrinas y egresos. También encontrarás ropa de niños y adolescentes y talles especiales en ropa de hombre. Visítanos en La Rioja y Robio y sorprendete. Tienda Julieta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I sabemos que tener mascotas es un privilegio y que forman parte de nuestra familia. Por eso queremos lo mejor para ellos. Los esperamos en Robio 616. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360. Pantallas LED Indoor-Outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED. Música.
aquí estamos con Juan Falcone compartiendo nuestro programa número 7, C de Voz, cargando datos en la pantalla de Somos 9 de Julio. Y acordate que también en nuestro canal de YouTube, si entras a YouTube, pones Somos 9 de Julio y ahí vas a encontrar todo el contenido de Somos 9 de Julio, de todos los programas, de BAM, del Noticiero, de todos los programas, y también de este programa. Y los podés compartir en las redes o mirarlo cuando vos quieras. Qué linda charla estamos teniendo con Juan Falcone, y nos vamos a meter un poco en su familia. Y si te venís emocionando desde que empezaste, ahora no sé qué vas a hacer, porque vamos a tener que hablar de tu familia. Y te vamos a dar un poco el tiempo para que tomes un poco de aire y nos digas y nos cuentes cómo sos puertas para adentro, cómo es tu casa, tu familia, qué te gusta hacer. ¿Tu señora se llama? Mirta, un beso grande, debe estar viendo Mirta, seguramente, con toda la familia. Sí. ¿Tenés nietos? ¿Cómo es un poquito tu intimidad? Cuando no estás laburando, ¿qué te gusta hacer? Generalmente nos juntamos los domingos nosotros, toda la familia. Son como los Campanelli, digamos. Sí. Bien. Es una cosa que la hacemos de toda la vida. Bueno, a medida que se fueron casando los hijos, que el único que no se ha casado hasta ahora es Juani. Sigue soltero, el cantante. Y teniendo una banda de cumbia, ¿qué cree? ¿Que se case? Olvídate, no se va a casar ahora. Es que no se ha casado y bueno, y está ahí en casa como el nene de... ¿El nene de mamá? De la familia, ¿viste? Está bien. Muchos de mis hijos por ahí se enojan y bueno, es el nene que quedó. Claro. Tiene 29 años, pero es el nene que quedó. Y ustedes lo miman como si tuviera 10. Sí. Más mi señora. Mi señora es la que todavía... Le cumple todos los caprichos. Escuchá, y sos a todos los que vienen y nos cuentan que tienen nietos, por ejemplo, yo les hago la misma pregunta. Programas atrás se lo preguntaba al Poli Escardino y programas atrás se lo preguntaba yo, por ejemplo. ¿Sos mejor papá o mejor abuelo? ¿Sos mejor? Y por ahí he sido mejor abuelo. Sí. Porque no tenés la responsabilidad por ahí. Sí. Porque, viste, para ser padre se va aprendiendo sobre la marcha, viste. Ajá. ¿Te costó? Sí. Sí, porque... ¿Fuiste papá muy joven? 20 años. Claro. Y bueno, se va aprendiendo todo sobre la marcha, más con el primer hijo, viste. Que es pobre el que a veces se liga a todos los retos y... Los primeros retos, ¿viste? Claro. Los primeros miedos, ¿no? Que vos no querés que haga nada que... Sí, vos no querés que se caiga. Que le pase algo, ¿viste? Claro. Que fue Juan Claudio. Que a veces me lo recrimina eso. Con los otros fuiste más blando. Claro. ¿Pero te lo recrimina del lugar de qué jodido fuiste papá? ¿O crees que él, que ya es grande, también lo entendió? No, porque él es papá ahora. Claro. Entonces... Después ya uno es más flexible con los hijos porque va perdiendo un poco el miedo, ¿viste? Tiene más experiencia. Y bueno, conoce más de la vida, ¿viste? Claro, sí. La vida misma te va llevando. Sí, nadie nació sabiendo ser entonces, papá. Entonces, los nietos los disfrutás. ¿Qué te hacen los nietos? ¿Cuántos años tienen? Tengo a Luisiana... Luisana, que siempre se ríe porque digo mal el nombre. No sé por qué le pusieron tan difícil de pronunciarlo, ¿viste? Mi mamá se llama Luisa. Puesto María y era más fácil. Mi mamá se llama Luisa y ella es Luisana. Luisana. Luisana, es muy difícil. Espero que no se llame Luisiana, ¿no? Bueno, la edad te preguntaba. ¿Qué edad tiene? 14 años. ¿Y después quién viene? Cumplió el domingo. El domingo pasado. 14 años. Sí, ¿y después quién está? Por orden de aparición. Juanfri. El hijo de Juan Claudio. ¿Tiene? 13. ¿Y después? Y después viene. ¿Qué Teo, te queda? ¿Uno? Teo, que es hijo de mi hija de corazón. Ajá. ¿Tenías una hija del corazón? Bueno. Que es la responsable de Teo. ¿Y qué edad tiene? Teo tiene 8. Y después... ¿Ese debe ser el sabandija de la familia o no? Ese era el sabandija. Ahora, gracias a Dios, está amoldando, ¿viste? Ajá. Porque era bastante terrible, Teo. Te daba 3 tiros de ventaja, imagínate vos.
Es muy buena esa, no la había escuchado nunca. No la había escuchado nunca. Pero bueno... Pará. Ya que estamos mariconeando, sí, vamos a hacerla completa. Mariconeando en el buen sentido, sí, de la palabra. Sí, sí. ¿Qué creéis que pueden estar pensando ellos que seguramente te deben estar viendo ahora? Viéndote emocionado así hablando de ellos. ¿Qué sentirán? Deben sentir un orgullo de la puta madre, perdón por la expresión. De su abuelo, de su papá. Sí. No, generalmente yo no les demuestro mucho. No sos muy demostrativo. No, muy maricón con ellos. ¿Y tu señora? ¿Con tu señora? Yo hablando de la familia con otras personas, muchas veces me quiebro. Uh-huh. Pero no sos de demostrárselos a ellos por ahí. No, no me gusta que me vean así. Te está viendo todo el pueblo, así te digo. Te aviso, por si no te enteraste. ¿Y querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa? Es hermoso verte así. Que tu familia te genere la emoción que te genera, es hermoso. Es lo único que me nace decirte. Sí. Si querés quedarte emocionado así 10 minutos más y no hacemos más nada, no hacemos más nada. Está bárbaro. Pero no te lo digo desde un lugar televisivo y que como yo siempre los cargo a los invitados, yo siempre los cargo y les digo, che, emocionense porque da rating. En este caso no te lo estoy diciendo a vos. Es hermoso lo que te pasa. Me parece. Vos sabés que el más chico es Isaías. Es el hijo de mi hija, de las dos hijas, la mayor, uh-huh, María Eugenia, que casualmente ayer cumplió 37 años. Uh-huh. La nieta mayor, que es Luisana, y Isaías son hermanos. Y ese, bueno, ese es el chiquito de la familia ahora, ¿viste? Claro. Es terrible. Con él hacemos cosas que con los hijos no... capaz que no hacíamos, ¿viste? Está bien. Pero bueno, es hermoso. La familia es hermosa, la verdad. No te pregunté, ¿cómo conociste a tu mujer? Y con mi mujer la conocí por intermedio del fútbol. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Los dos, mi mujer también le gustaba mucho ver fútbol. ¿Es hincha de...? Supuestamente, simpatizante. Sí, supuestamente tendría que ser hincha de Once Tigres. Uh-huh. Supuestamente. O al menos eso es lo que te dice a vos. Sí. el tema es que, bueno, yo ligado a Once Tigres, bueno, mi hermano Coco de Fey, también muy conocido, ligado a Once Tigres. Hicimos una barra que se llamó El Gallito del Oeste. Sí, la llegué a conocer. Bueno. Cuando 9 de julio era fuertísimo en fútbol. Y a raíz de esa barra del Gallito del Oeste... ¿La conociste? Lo hemos conocido con mi señora. Uh-huh. De ahí nació una amistad. Tantísimos años juntos al día de hoy. Y sí, 43 años. Escucha, y la otra pregunta que me faltó, porque después te digo que viene un momento de sorpresa. Sí, sí. Que vos ni te imaginás. Viste que yo a todos les muestro cosas acá. Sí. Bueno, vos esperá. Mirá que yo ando medio jodido de corazón. No te va a morir acá, Juan, te lo pido por favor, que estamos en vivo, en televisión, salimos en todos lados. Bueno, pues. Sería el programa que más rente iba a tener. Escuchá. Nos falta que nos cuentes brevemente, porque no ¿cómo estamos? ¿Vamos cuánto? Estamos medio al límite con el tiempo. Pero igual tenemos un rato. ¿Cómo te hiciste sonidista? Pero, ¿cómo te hiciste sonidista? Me trae aparejada otra pregunta. ¿Cómo lograste que tu mujer te bancara? Porque el sonidista no está de noche en la casa. No está nunca. Sí, sí. Y menos los fines de semana. Y no está el día del padre, no está el día de la madre, no está el día del amigo. No está. ¿Cómo es que decidiste ir por ese camino? Mira, yo calculo que cuando arranqué con la banda, vos imaginate que mi mujer nunca pensó que yo iba
a tocar en una banda. Uh-huh. Porque ella me conoció con el Gallito del Oeste y después, cuando yo empecé a jugar al fútbol de vuelta a los 19 años, bien. Le gustó también porque siempre le gustó el fútbol. Claro. Imagínate que... O sea que un poco ya estaba acostumbrada a que sí, vos sí, no... Que yo antes de ir a la Colimba ya era novio de Mirta. Claro. Después que vine de la Colimba empecé a jugar al fútbol. Y bueno, no te quiero hablar de los amigos porque son millones. Bien. Pero... Pero siempre tuviste tus espacios, digamos. Sí, sí. Y ella jamás te lo reprochó, no, siempre no, acompañando. No. Hasta que, bueno, esto de la orquesta de Melody se pensó que era una cosa que iba a ser pasajera, que yo iba a ir y... Un añito y no, ya está. No, no, no. Ese día iba a ir, tocaba y me volvía. Ajá. Los músicos me incentivaron tanto, tanto, tanto que terminé... Siendo un laburo. Gustándome porque yo de chico toqué folclore y música y siempre amé la música. Uh-huh. Amo todo lo que es música. Bien. Bueno, no estamos yendo por la rama, pero bueno, la pregunta tuya era... ¿Por qué te hiciste sonidista? Ah, ¿por qué me hice sonidista? Porque cuando yo terminé con Melody, me quedaron varios equipos. ¿Cuánto duró Melody? Y Melody aproximadamente. Sí, Melody... antes de que yo dejara, habremos estado cinco o seis años. Bueno, y ahí te quedaron un montón de equipos. Que yo los mantuve, muchos los vendí para... Me estaba haciendo la casa, entonces los vendía para comprar cosas. Y me quedó mi equipo personal. Y un día, el señor Galeano... Uh-huh. Que era presidente del Consejo Deliberante, me dice si no me animaba yo a hacer sonido en el Consejo Deliberante. Bueno, yo le expliqué el equipo que tenía, que era un equipo solamente para dos micrófonos, uh-huh. Y con eso fue suficiente, porque uno era para el presidente del Consejo. Y el otro para el secretario. No, secretario no. La mesa del presidente del Consejo se iba pasando el micrófono. Y yo caminando... Le alcanzabas a los concejales. Sí. Con un radio grabador se grababa la sesión. Se terminaba la sesión, sacaba el cassette del radio grabador, se lo daba a la secretaria del consejo y listo. Y lo desgrababa ella. Ese fue el primer trabajo. Bueno, con Antonio Cantañito anduvimos haciendo algunos cumpleaños de 15, eso después que terminó Melody. Pero era un equipo que tenía solamente dos parlantes, nada más. Y ahí decidiste invertir y empezar a comprar. No, tuve la suerte que me presentaron a Isabel Uso de Pereda. Ajá. Que en ese momento era la directora de Cultura. Bien. Y dice, este chico tiene un sonido, no es muy grande. En la municipalidad, te imaginas que el sonido que había era un sonido a lámpara de 30 watts, que no existía más ya eso. Claro. Que está todavía guardado. Y ahí me presentó a Isabel, que me empezó a dar trabajo y después empecé a hacer trabajo, equiparme un poco más para empezar a hacer los trabajos de la municipalidad y así hasta el día de hoy comprando equipo. ¿Viste? Equipo. Hoy, ¿cuánto, si te llamaran para hacer este sonido hoy, con tu equipamiento a full, cuántos eventos podrías cubrir en una sola noche? Usando todo, ¿eh? Sí, sí. Y los eventos son diversos, ¿viste? Bueno, pero de distinto tipo, pero nosotros hemos armado 6, 7 sonidos en un día, no claro. Manejándolo todo nosotros, uh-huh. Pero sí a DJ, que a fiesta privada, a 2 o 3 shows, ¿cómo es? O alquilar. Tenemos muchos colegas en la zona, uh-huh. Que hemos ido a hacer sonidos juntos. Bien, y para ir cerrando, ya Iván está empezando a hacerme señas que estamos cerquita del tiempo. Pero todavía nos queda una sorpresa. Vos estuviste haciendo gira, además, uno de tus grandes desafíos fue ese, hacer gira a través de la banda de rock Perro Sulky de 9 de julio, con distintas bandas de mucho renombre del rock nacional, que en su momento estaban en su máximo apogeo. Contanos un poquito de eso. Sí, anduvimos haciendo gira. Que inclusive mi señora nos ha acompañado a esa gira. Bueno, hemos arrancado, en toda la provincia hemos tocado.
Hemos estado acompañando... Con tu equipamiento. Sí. Bueno, en ese tiempo era Capanga, La Portuaria, Árbol. Bueno, los chicos de Perros se deben acordar. Un montón de bandas conocidas. Que el chico de Palacio... Él era como el contacto, digamos. Claro, sí, era el contacto y bueno, Perro era la banda soporte. Hemos andado por todos lados. Bueno, ¿estamos listos? ¿Está todo listo? Está todo listo. Bueno, mirá. Y bueno, antes de nada... Antes de la sorpresa. Sí, sí. También, porque por ahí, bueno, la gente que más nos ha apoyado siempre era que nos ha dado trabajo durante 30 años, ¿viste? Uh-huh. Gente de la noche de la bailanta. Sí, uno de los principales, el cordobés. César Fernández. Uh-huh. Y también, más adelante, Walter. Uh-huh. Y bueno, después, bueno, muchísima gente, ¿no? que ha confiado en nuestro trabajo y a la que estoy inmensamente agradecido, ¿viste? Voy a decir algo que la gente no sabe. Pues yo te aseguro que el 99% de 9 de julio no sabe. Te voy a pedir un favor, al aire te lo pido. Total, de última, si en la municipalidad se quieren enojar por lo que voy a decir, que se enojen, no hay problema. Es amiga la gente de la municipalidad. No podés hacer nada para que los semáforos duren menos. Porque les cuento, él es el que programa todos los semáforos de 9 de julio. Te hace lo que duren un cachito menos, sí, así sí, más rápido. Habría que hablar con él, con el encargado de eso. ¿Quién es el encargado? No lo nombre. Bueno, para todos los invitados acá, siempre les mostramos una imagen y ese invitado, esa es como una sorpresa, digamos. Sí, sí. La sorpresa al final del programa es mostrarle al invitado una imagen en esta pantalla y que el invitado nos diga qué ve. Con vos no vamos a hacer eso. La sorpresa del programa nos la vas a dar vos a nosotros. Ah. En vez de nosotros darte una sorpresa a vos... No sé cómo vas a hacer para contener la emoción, pero en vez de darte nosotros una sorpresa a vos, vos nos vas a dar una sorpresa a nosotros. Yo me voy a parar, va a ser desprolijo esto, me voy a cruzar en cámara. Te voy a acercar un micrófono. Acá está. Y te voy a dar tu guitarra. Tu guitarra. Conseguimos tu guitarra. Sí, pero esa guitarra hay que enchufarla. Hay que enchufarla, sí, ya sabemos que hay que enchufarla. Dame el plus. Y ahora me van a alcanzar un carro. Está todo. Ese es para la guitarra. Está todo programado, ¿eh? ¿Este es el plus para sí, la guitarra? Sí. El plus. Y él canta ahí entonces. Bien. Esto es en vivo, señora. Fíjate si estoy allá. Bien. Este es para la viola. Para que no sé si. Y el corbatero lo uso para cantar. No quiero hacer macana con esto. Es todo desprolijo, pero porque queremos que sea una sorpresa para la gente de 9 de julio. Guarda que se fue. Esto lo corremos acá. El plus. Ahí está el plus. A ver si anda. Vamos a sacar esto. Perdón por la desprolijidad. Pero hoy nos queremos ir con música, señora. ¿Eh? Hoy la sorpresa es para nosotros. Juan Falcone tocando en vivo. ¿Eh? Guarda con el micrófono. Me parece que te quedó. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un tema? ¿Un par de temas? ¿Llegamos con una carerita? ¿Algo así con ritmo para que la gente se vaya el domingo a la noche a la casa a disfrutar junto a la familia con este ratito de Juan Falcone? Sebastián Videla nos dirá si estamos en orden y cerramos el programa. Pero antes de terminar que cantando, no te la esperaba esto. Este es un salto al vacío. ¿Eh? No, puede salir cualquier cosa, no sí, importa. Porque aparte no tengo... No tenés retorno, no tenés nada. No importa. ¿Tenemos que inventar una pausa sobre la marcha? Bueno, vamos a hacer una cosa. Para hacerla bien, vamos a inventar una pausa sobre la marcha. Así chequeamos la guitarra. Agregamos una pausa al programa, pero no se vayan porque después de la pausa rápida y cortita, nos despedimos con Juan cantando. Ya venimos.
Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Este invierno, hacé de tu casa el lugar más cómodo. Encontrá en Bringeri eso que necesitas y págalo con las mejores promos. 12 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito en todos los productos. 10 cuotas fijas con tu crédito personal. Envíos a domicilio, gratis en ciudades con sucursal. Para comprar sin salir de casa, ingresá a www.bringerihogar.com.ar o comunicate al 0810-333-9470. Bringeri, hoy más que nunca nos une la confianza. Fotografía no es solamente agarrar la cámara, hacer foco, encuadrar o iluminar bien. La fotografía es un trabajo en equipo. Me gusta pensarlo como una orquesta, en donde cada integrante, cada artista pone lo mejor de sí, por el bien de la obra, en donde todo tiene que estar en absoluta sintonía. La fotografía es como un lienzo en blanco, es teatro, es interpretar y resaltar la belleza de cada individuo y llevarla a su máxima expresión. La fotografía es mi pasión, y cuando la pasión es compartida, se multiplica. Julieta, un estilo diferente en talles especiales. Ropa de vestir, vestidos de fiesta, novias, madrinas y egresos. También encontrarás ropa de niños y adolescentes y talles especiales en ropa de hombre. Visítanos en La Rioja y Robio y sorprendete. Tienda Julieta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I sabemos que tener mascotas es un privilegio y que forman parte de nuestra familia. Por eso queremos lo mejor para ellos. Los esperamos en Robio 616. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360. Pantallas LED indoor-outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED.
Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Este invierno, hacé de tu casa el lugar más cómodo. Encontrá en Bringeri eso que necesitas y pagalo con las mejores promos. 12 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito en todos los productos. 10 cuotas fijas con tu crédito personal. Envíos a domicilio, gratis en ciudades con sucursal. Para comprar sin salir de casa, ingresá a www.bringerihogar.com.ar o comunicate al 0810-333-9470. Bringeri, hoy más que nunca nos une la confianza. La fotografía no es solamente agarrar la cámara, hacer foco, encuadrar o iluminar bien. La fotografía es un trabajo en equipo. Me gusta pensarlo como una orquesta, en donde cada integrante, cada artista pone lo mejor de sí, por el bien de la obra. En donde todo tiene que estar en absoluta sintonía. La fotografía es como un lienzo en blanco, es teatro. Es interpretar y resaltar la belleza de cada individuo y llevarla a su máxima expresión. La fotografía es mi pasión, y cuando la pasión es compartida, se multiplica. Julieta, un estilo diferente en talles especiales. Ropa de vestir, vestidos de fiesta, novias, madrinas y egresos. También encontrarás ropa de niños y adolescentes y talles especiales en ropa de hombre. Visítanos en La Rioja y Robio y sorprendete. Tienda Julieta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And sabemos que tener mascotas es un privilegio y que forman parte de nuestra familia. Por eso queremos lo mejor para ellos. Los esperamos en Robio 616. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360. Pantallas LED indoor-outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED. Señora, volvimos, hicimos unos cambios acá, metimos parlante, micrófono, cable, prueba, qué sé yo, todo rapidito. Y aquí ya estamos de vuelta, nos pasamos en el tiempo, pero creo que vale la pena. ¿No te la esperabas? No, la verdad que no. quiero contarles que cuando Juan llegó para hacer la entrevista, una de las cosas que primero me dijo fue, pucha, dice, cómo me hubiesen gustado
traer la guitarra para cantar una canción o tocar un tema para los amigos. Ni te esperaba que nos habíamos ocupado nosotros. Gracias al amigo Walter Moreira, que fue cómplice y se ocupó él de que Juani nos trajera la... Con razón, Walter, me llamaba para hablar con los chicos. ¿Viste? Ahí, por ahí pasaba. Bueno, lo que quieras, para la gente, para el público que nos esté viendo. Yo teniendo esto entre mis manos, soy muy feliz. Para todos mis amigos, esto que dice así. Cuando lo topo al amigo, de adentro del pecho me sale esta voz. Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Si alguna vez por la vida no hallaría un amigo para guitarrear, yo de juntarlo en Ibarro, guitarra y camino los voy a inventar. He de juntar luna y barro, guitarra y camino los voy a inventar. Porque un amigo no es tan solo una palabra florida. Por el amigo la vida, si hace falta, está de más. Por el amigo la vida, velay, si hace falta, está de más. Cuando lo topo al amigo, levanto mi vino en un brindis ritual. Bebo la sangre de Cristo, de estrellas me visto y me pongo a cantar. Bebo la sangre de Cristo, de estrellas me visto y me pongo a cantar. Cuando lo nombro al amigo, si alguna partida me quiere acosar, le pego el grito a este amigo y él me da su abrigo, su techo y su pan. Le pego el grito a este amigo y él me da su abrigo, su techo y su pan. Porque un amigo no es tan solo una palabra florida. Por el amigo la vida, si hace falta, está de más. Por el amigo la vida, velay, si hace falta, está de más. Impresionante. Un aplauso gigante de toda la gente que nos está viendo en casa y de parte de todos nosotros. Quiero decirte algo para agradecerte que hayas venido, porque se nos terminó el tiempo. Estamos inmensamente felices de haber hecho este programa, te lo aseguro. Por lo que te decía al principio, porque cuando empezamos a tirar nombres de gente que queríamos invitar, no te digo que todos a la vez, pero uno dijo, che, hay que invitarlo a Juan Falcone, y todos coincidieron, no hubo nadie que dijera, no, pará, no, primero, no. Una coincidencia total, se te quiere y se te aprecia mucho, quiero que lo sepas. Sí, sí, ¿mm? Yo le, como dicen, gracias a la vida que me ha dado tanto. Escuchá, vamos a hacer una cosa, como estamos pasados en el tiempo, pasado por pasado, Iván, una más, ¿eh? Una más y nos jodemos más, pero... Nos vamos con música, yo me despido, será hasta el próximo domingo. Como siempre, Iván Paz en las cámaras, Sebastián Videla en la puesta en el aire, toda la producción de Suma TV. Aquí en la pantalla de Somos 9 de Julio, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Juan, inmensamente gracias. Gracias, hermano. Chao, buena vida. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y el que lo topa la muerte va derechito al infierno. Anda solo y galopando como quien se va nomás. Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Soy jinete de la noche, voy galopando hasta el alba. Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Mi caballito querido, esta te pido nomás.
Gracias, muchachos. Un gusto. Un placer enorme. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Chao, gracias a todos. Gracias a todos por estar. Chao.